Muy bien, a veces nos roban, pero a veces no tenemos no sabemos a ciencia cierta si nos han robado, si nos ha caído el teléfono, si lo hemos perdido, entonces no hacemos la denuncia. ¿Siempre tenemos que hacer la denuncia? Bueno, justamente hoy día vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer cuando perdemos o nos roban el celular. Estamos con el señor Humberto Sheput, gerente de protección y servicio al usuario de OCIPTEL. ¿Qué tal? Bien. Muy buenos días, Carla. Un cordial saludo a tu audiencia también. Muchísimas gracias. Antes, como siempre, hacemos el anuncio de que las redes sociales están totalmente abiertas para ustedes. Si les ha pasado, que es probablemente que les ha pasado, porque a todos nos ha pasado esto, nos han robado, lo hemos perdido, por supuesto, pueden ustedes hacer sus preguntas o sus comentarios o contarnos lo que les ha pasado a través del Twitter, arroba Marcando Agenda, a través del fanpage, por supuesto, Facebook, Marcando Agenda, y también a través de nuestro WhatsApp, que es el 949-665-035. Dicho esto, empecemos en entonces, ¿qué es lo más usual? ¿Se nos pierden, nos roban? ¿Qué hacemos? Bueno, las estadísticas nos dicen de que, digamos, está parejo, ¿no? O sea, hay muchos reportes por robo y por pérdida diarios que se hacen a las empresas operadoras. El procedimiento es muy simple. El usuario, cuando tiene esta circunstancia negativa de perder o sufrir un robo de su equipo celular, lo que hace mecánicamente es llamar a la empresa y decir: señor, se me ha perdido, señor, me han robado. Uh-huh. O se me ha quedado en el taxi, que es una cosa que pasa mucho. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? La empresa tiene la obligación de hacer dos actos. Tiene que bloquear el servicio y tiene que bloquear el equipo. Bloquear el servicio es para que no le signifique un costo adicional al usuario, para que de su saldo o de su dinero, ¿no?, de su plan, no esté, el ladrón consumiendo, claro, por internet, o consumiendo llamadas, o haciendo llamadas de larga distancia, etcétera, que al final el usuario las va a pagar, o salen de su dinero. O utilizando sus datos para estafar a gente. Ese es otro tema, ¿ya? Lo que va a hacer en este momento el bloqueo es impedir de que se puedan realizar consumos de ningún tipo con la cuenta que tiene, con el servicio que tiene el usuario en la empresa operadora. Y lo otro que queda es, lo otro que tiene que hacer obligatoriamente la empresa es bloquear también el equipo. Porque ese equipo podría estar, digamos, en el mercado con otro chip, con otro operador, de repente con el mismo, brindando servicios al delincuente o a la persona que le compra al delincuente. Ahora, y eso, de eso se trata también de evitar, ¿no? Ahora, antes de entrar a eso, quisiera saber, ¿cuántos celulares robados al día hay? O sea, en el reporte que usted menciona. Exactamente la cifra no teníamos. Hace un año las cifras eran más o menos de 6.000 al día. Eso era lo que apareció, digamos, como un reporte. 6.000 al día, porque la cantidad parece impresionante. 6.000 teléfonos robados al día. 6.000 teléfonos reportados como robados en las empresas al día. Esa era la cifra que se manejó hace un año. La cifra exacta en este momento no te la podría dar porque no la manejo. Pero sí es, digamos, un reporte bastante alto de equipos que se reportan como robados en las empresas, en las empresas. En las empresas, pero sí. ¿En las comisarías? Es, o digamos, el reporte menos, policial. Es muchísimo menos. Justamente ahora estábamos escuchando a un reporte del vocero representante del Ministerio del Interior que estaba señalando la importancia también de que no solamente se haga el reporte del robo en la empresa operadora, sino también se reporte en la policía el hecho que constituye un delito. Entonces, eso, digamos, nosotros de repente no lo tenemos muy interiorizado, de repente nosotros no lo hacemos cuando o sea, no lo tenemos en la cabeza, no lo tenemos en el chip, cuando nos pasa esa circunstancia. Y es algo que sí deberíamos, digamos, interiorizar, tener, porque cuando uno sufre un robo, por más de que sea un artículo como un celular, pues también convendría que la policía tenga la información de que ha ocurrido este hecho, dónde ha ocurrido, perseguir, tener la posibilidad de perseguir a los delincuentes y sobre todo tener una información muy valiosa para una campaña que se está haciendo, digamos, ahora a nivel Estado, que es ver la posibilidad de recuperar el celular y devolvérselo a la persona que ha sido víctima del robo. Ahora, pero lo que usted está diciendo sería genial. Pero para el que lo esté escuchando, diría, ¿realmente van a ir tras un celular para devolverlo? Bueno, teniendo en cuenta que te matan por un celular.
precisamente por eso, ¿no? O sea, por la gravedad de las circunstancias en las que se dan a veces estos robos que a veces hemos visto, ¿no? Casos de gente a la que le ha costado la vida tratar de defender un celular. Hay una chica que ha atropellado, que acaba de... O que le han arranchado la mochila y la han arrastrado, ¿no? O sea... Atropellado a una chica por un celular. Es impresionante. Entonces, el tema es que el Estado está preocupado porque justamente haya la posibilidad de que estas personas que sufren el robo de sus equipos puedan tener en algún momento la expectativa de recuperar ese equipo que está robado. Y se han hecho una serie de devoluciones ya de equipos que han sido recuperados por la policía. ¿Hay estadísticas de devoluciones? Hay estadísticas de devoluciones, todavía son bastante pequeñas, pero las maneja el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior está justamente en esa campaña de poder hacer la identificación de la persona. ¿No se conoce el número de estadísticas devueltas? Está en su página web, me parece, y además ahí tiene un aplicativo para poder, digamos, averiguar si su equipo ha sido recuperado por la policía y puede ser materia de devolución. Si me permite, aquí tenemos justamente una pregunta. Dice, el año pasado me robaron el celular, lo bloqueé por medio de mi operadora, pero no hice denuncia porque no tenía la boleta con el IMEI, que es el código, ¿no? Ya encontré la boleta recién. ¿Es posible y un deber denunciar ante la policía, aunque haya pasado mucho tiempo? Aunque haya pasado mucho tiempo, es importante que lo haga. O sea, aquí, por ejemplo, el usuario no hizo el reporte a la policía porque no tenía el número del IMEI. ¿No importa? Y digamos que no importaría tanto, sí es útil tenerlo. Le vamos a dar un consejo a los usuarios para que puedan tener ahora mismo el número del IMEI. Tienen que marcar en su celular asterisco numeral 06 numeral. A ver, nuevamente, ¿ya? Voy a apuntar. A ver, si quieres en tu celular lo puedes hacer. A ver. Vamos a ver, ¿ya? Entras y pones asterisco. Asterisco, vamos numeral, a ver para poder tenerlo acá, para verlo, ¿ya? Asterisco. Numeral. ¿Michi o asterisco? No, primero es asterisco, después es Michi, numeral. Después Michi. 06. 06. Y otra vez numeral, o sea, Michi. Michi. Ya, ¿qué sale? El código, ahí bueno, está. Ese código es el código, es un código de 15 números, de 15 dígitos, que es el IMEI del celular de Carla. Entonces, con ese número se pueden hacer una serie de consultas, se pueden hacer los reportes, las denuncias, para que todo esto sea, digamos, mucho más rápido, para que la policía pueda actuar con más eficiencia, para que, por ejemplo, si en una de las sucesivas batidas que se hacen en estos mercados donde se venden celulares robados que todos conocemos, no voy a mencionarlos para no hacerle propaganda, una vez que encuentren ese número, sepan que ese número te pertenece y te lo puedan devolver de una manera más rápida, ¿no? Vamos a repetir, por favor, porque creo que hay muchas personas que todavía no lo han tomado en cuenta, pero hay que ponerlo en pantalla también. ¿Les parece? Por favor, repito. Asterisco, numeral, 06, numeral. Y a ver, con ese número que tienen ahí, que ustedes lo pueden tener apuntado en algún lugar, en el mismo celular, como una prevención, eso les va a ayudar a poder hacer una serie de datos y una serie de informaciones a efectos de que puedan tener la posibilidad de que su equipo, en algún momento que sea recuperado, lo puedan tener físicamente ustedes nuevamente. Es decir, yo cuando voy a la comisaría a hacer la denuncia de que me han robado el celular, ¿tengo que dar este código de todo? No necesariamente. Si no lo tiene... ¿Qué era la pregunta robado, del usuario, ¿no? Claro, lo que sí, y también el tiempo, lo puede hacer mucho después también. ¿Qué es lo que uno sí recuerda? Uno recuerda el número de su servicio. Claro. ¿Ya? Pero la empresa sí tiene la información de cuál ha sido la última llamada que ha salido de ese servicio y de qué equipo salió. Entonces, como tiene esa información, la empresa sí tiene la obligación de hacer el bloqueo, tanto del equipo como del servicio, de los dos componentes. Claro, y yo también como usuario, a la hora que estoy haciendo el bloqueo, puedo pedir mi código IMEI también para que me lo den. Claro, por supuesto. ¿No? O sea, a la hora que están haciendo el bloqueo, la empresa tiene la obligación de decirle, señor, estoy bloqueando esta línea y estoy bloqueando este equipo. Claro, y voy a hacer la denuncia en la comisaría, por favor, dame mi IMEI también. Que sería además el hecho complementario, que sería muy importante para que la policía también tenga elementos para poder trabajar, ¿no? Para poder actuar. Ahora, usted ha mencionado que hay dos tipos de bloqueos que hace la compañía de teléfono, ¿no es cierto? Que es el del crédito, digamos el saldo y qué sé yo. El servicio. Y otra es el tema del chip para que... El equipo, exactamente. Para que no pongan... Pero en nuestro mercado negro, porque en el Perú, en nuestro rico Perú, todo se puede hacer, sobre todo en Wilson o en otros lados, a pesar de que supuestamente el teléfono muere y no puede ser utilizado cuando es robado, porque supuestamente es desconectado,
parece ser que se puede utilizar. Sí. ¿No? Hay en estos mercados negros donde se trafican, donde se venden equipos robados, existe la posibilidad de que algunas personas delincuentes que alteran el número del IMEI, ¿no? Eso está penado, eso es un delito. El artículo 222A del Código Penal tipifica con pena privativa de la libertad el hecho de cambiar, alterar el número del IMEI o el registro que pueda tener cualquier equipo. Entonces, eso es perseguido tanto por el Ministerio Público como por el Ministerio del Interior, la Policía, en operativos que se realizan, y por eso es que los decomisos de los equipos que se venden en esos mercados son, digamos, una fuente para poder hacer estas devoluciones de equipos a sus dueños. Claro, pero eso sucede cuando hay esos operativos y se decomisa. Pero ¿qué pasa si ya una, por ejemplo, si acá Fasavi, cierto, nuestro coordinador de piso, que no es, pero por ejemplo, que esté usando un aparato que ha sido comprado en el mercado negro, por ejemplo, ¿quién va a rastrear que él está usando un aparato? Bueno, eso se va a rastrear. O sea, ¿sí se puede rastrear? Claro, cuando tengamos... Hay un sistema que se llama RENTESEG, que es el Registro Nacional de Terminales para la Seguridad, que ahora, digamos, está todavía en elaboración, está todavía trabajándose ese sistema. Va a permitir que los equipos que han sido reportados como robados y los equipos que están alterados se destaquen, puedan salir, se puedan reconocer, y ese equipo que ha sido alterado pues va a sufrir, digamos, el corte del servicio, va a ser bloqueado, y el señor que tiene el equipo en su poder pues simple y llanamente va a tener un problema, ¿no? O sea, la gente que va a comprar equipos robados, pues en realidad lo que está comprando es un problema a largo plazo. Eso es algo que la gente de repente no tiene metido en la cabeza, y es algo que hay que decirle. O sea, uno de repente va a comprar un equipo muy bonito, que es más barato de lo que lo compraría en una tienda, etcétera, pero en realidad lo que va a tener es una situación donde en algún momento ese equipo va a ser bloqueado, ese equipo no lo va a poder utilizar, y más bien la policía lo va a buscar a esta persona porque está cometiendo un delito de receptación, de haber comprado un bien robado. Entonces, en realidad, lo que está comprando barato esta persona es un problema. Un delito. Y además está cometiendo delito, porque está cometiendo receptación, o sea, comprando un bien robado. Muy bien. Ahora, hay otro caso que es muy común también, y eso le ha pasado a varias personas. No voy a decir nombres, pero le ha pasado a varias personas que se vienen del extranjero y traen su teléfono. Ese teléfono no lo pueden usar acá. Y recurren también al mercado negro. Pero digamos, ¿qué pasa con esas personas que traen su teléfono del extranjero? A ver, las personas que traen un equipo del extranjero de momento, en este momento, no tienen en teoría ningún problema, porque el problema que tendrían sería un problema de tipo técnico. No tienen un problema de tipo legal. Ajá. ¿Ya? Lo que van a tener es un problema de tipo legal cuando esté vigente este sistema del RENTESEG, porque ese equipo tiene que estar registrado. De momento ahora, lo único que tenemos es una lista negra, que es cuando a una persona le roban, ese equipo se va a una lista, un registro, y lo reporta como robado, entonces ese equipo no puede ser utilizado para comunicaciones. Lo que va a haber con el RENTESEG es dos registros, un registro de equipos que no pueden comercializarse en la lista negra, y también va a haber una lista blanca, que son los equipos que sí pueden ser utilizados para telecomunicación. Si yo tengo un equipo que viene del extranjero y no lo registro en la lista blanca, no lo voy a poder usar. Ah, tiene que ser registrado. Va a tener que estar registrado para que se pueda usar recién. Entonces, el equipo que entra del extranjero porque una persona se lo compró en, no sé, en un país al que viajó, llega con su equipo, pues ese usuario va a tener que ir, no sé, al local de la empresa, le va a decir: señor, yo me traigo este equipo del extranjero, quiero comprar un servicio peruano, no quiero comprar un chip de su empresa y voy a ser su cliente. Entonces, ese equipo se va a registrar, la empresa tiene la obligación de registrarlo en la lista blanca. Entonces, y ahí va a estar operativo completamente, no va a tener ningún problema. Si no lo hace, es que al cabo de un tiempo sí va a tener un problema que no va a funcionar. ¿Qué tiempo aproximadamente? Es algo de 15 días que se había previsto en el reglamento, me da la impresión. Diego, tienes 15 días entonces. Ahora, el problema que tú me estás mencionando en este momento es otro, es un problema de tipo técnico. Los equipos que entran al Perú tienen que estar homologados. ¿Qué cosa quiere decir estar homologados? Que tienen que responder sus características técnicas a las características técnicas de las redes del Perú. Entonces, si yo traigo un celular, no sé, de un país asiático de repente ¿qué es lo más usual? De repente, sí, pero de repente ese equipo no conversa
con las redes que tenemos acá. No conversa con la tecnología de las redes que tenemos acá, para hablarlo en simple, ¿no? Entonces, solamente acá en el Perú se tienen que traer equipos que funcionan, no sé, en una banda determinada, que es donde me presta servicios la operadora. Entonces, yo tengo que saber que mi equipo funciona en esa banda o funciona en todas las bandas para poder, claro, para poder utilizar. Si yo traigo un equipo del extranjero así a ciegas, de repente lo que me va a traer también es un problema porque no va a funcionar, no va a conversar con las bandas de aquí. Muy bien, entonces, antes de irnos ya, por favor, en resumen chiquitito, ¿qué es lo que tengo que hacer si me roban el celular? Muy simple, tengo que llamar a la empresa operadora y tengo que pedir que bloqueen mi equipo y mi servicio. Y tengo también la responsabilidad moral, debo hacerlo, de reportar ese robo en la Policía Nacional. Si tengo la posibilidad, ahora que tengo mi equipo en la mano, de consultar el email con este ejercicio muy rápido que hemos hecho del asterisco numeral 06 numeral, pues voy a tener la posibilidad de apuntar también el número del email. Y si tengo, si alguien me está ofreciendo un equipo, y yo no sé si el equipo es robado o no, tengo la posibilidad de consultar esto colocando los 15 dígitos del email que me están ofreciendo en la página web de Ocitel. Hay un aplicativo que se llama Reporte Email, donde yo puedo hacer la consulta muy fácilmente poniendo esos 15 dígitos y me va a decir si el equipo es robado, perdido, está recuperado o no tiene ningún problema. ¿Puede repetir, por favor, ese último dato? Claro, es el aplicativo de consulta que se llama Reporte Email. Si desean, lo podemos ver en la... Por favor, en la, rapidito. Antes está en la página web de Ocitel. No, es muy rápido. En la página web de Ocitel podemos colocar la página web de Ocitel, que es esta. No sé si la podemos ver acá. Ahí a la pluma, por favor. ¿No? Ahí a esa cámara, por favor. ¿A esa cámara? Sí. Esta es la página web de Ocitel. Y aquí abajo, en la parte, ahí está servicios en línea y aquí está consulta email. Entonces, en consulta email, aquí aparece un dibujo de un celular. Uno puede consignar los 15 números. ¿No? En esta barrita de acá puede consignar los 15 números de su email y le va a salir cuál es el estado en el que está. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estábamos con Humberto Cheput, gerente de protección y servicio del usuario de Ocitel. Es como el DNI, ¿cierto? Para volver a sacarlo tenemos que hacer una denuncia. En este caso no necesariamente para sacar un nuevo celular tenemos que hacer la denuncia, pero sería bueno hacerlo, ¿no es cierto?, por un tema de ciudadanía. Hacemos una pausa, pero no se mueva, que volvemos con Marcando Agenda.